En la actualidad, el smartphone es parte de nuestras vidas. En nuestra sociedad, donde el 67% de las madres trabaja y no comparten muchas horas con sus hijos, evidenciamos un problema. Muchas madres están ignorando a sus hijos. El uso del smartphone las distrae, creando una brecha entre la relación interpersonal más fuerte dentro de la familia. Nuestra investigación nos llevó a un impactante descubrimiento. Un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes. Estos chicos que sufren de desatención por el uso del smartphone se denominan huérfanos digitales. Para generar un llamado de atención a toda la sociedad, creamos la campaña No Más Huérfanos Digitales. Nos encontramos en un conocido centro comercial del sector norte de la ciudad y hoy buscaremos a madres e hijos y nos daremos cuenta de su relación con respecto a esto. Ellas pensarán que van a participar para un programa de televisión, pero en realidad Impronta les tiene preparado una gran sorpresa. Acompáñenme. Querida, ¿cómo está? Mira, justo vamos a hacer un concurso. Es súper fácil. ¿Quieres llevarte premio? Y ahora sí, estamos listos para arrancar la Celutón, porque ya tengo a mis dos participantes. Ok, escuchen esto. Primero, tienes que leer con atención las frases que yo te voy a dar en esta cartilla. Todavía no puedes ver, todavía no las puedes mirar, ¿ok? Y usted tiene que escuchar a su hija con atención y escribir como que si estuviera, no sé, chateando con su mejor amiga. De eso se trata el Celutón, ¿ok? A la cuenta de 1, 2, 3, esto es Celutón. Mi mamá es la más especial del mundo. Mi mamá cocina deliciosa comida. Me encantaría irme de vacaciones con toda mi familia. Quiero que me mires a los ojos cuando te hablo sin mirar el celular. No quiero que contestes mensajes, llamadas, ni correos de tu trabajo cuando estás conmigo. Estás conmigo, te siento lejos. Y me aburro, porque me siento solo. Mamá, mamá, tu teléfono me está alejando de ti. Mamá, me siento perdido. Abrázame, mamá. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Saying goodbye.